y también una para que se les pare porque hay unos que van a culiar con uno y tienen la picha muerta uno se esfuerza por meterse su sample si me van a meter un dedito para eso me meto el dedo yo solo yo sé que me estabas pegando cacho y frenteado y te lo dije y te lo dije y yo fui el que no entendí yo también dejo mucho ay me, voy a Ay, <laughs> me estoy jugando <laughs> niña. Me con el micrófono. No. Me estoy jugando niña. Trae agua, corre. Cuando se fue de mi casa, lo, lo que me debía me lo tiró hacia hacer la mano. Se fue. Ni siquiera se despidió. No. Pero no pela el culo. No, mi amor, pero ¿qué se lo, ¿Lo prefieres tener pelado o negro? Yo soy toda una diosa, una diva empoderada y costosa. A muchos les caigo mal. Me ven y no me soportan de ya lo dije No se pierden una historia de mi instagram Cuando hago algún like siempre ahí están Ni Critican y critican pero no dan like Sabes que lo peor conoce no Oye, es? Que la envidia la hacen corta Vení a mi en la boca fue pues, ¿Qué más, pues, gordos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gordas de Envidia. ¿Viene o no? El época de diciembre, el maniquí está festivo, amor, tú sabes. Y hoy tenemos una invitada espectacular con ustedes. ¡Un aplauso para Emiro! ¡Bravo! ¡A loco, María José! Amor, aló. Tiempos sin a... ¿Desde cuándo? Estoy pegada yo a esta bebida, yo no sé qué tiene esto. Amor, nada, ¿no? juguito de naranja. Pero no lo sueltes, tómalo. No, mi amor. Cálmate. Apropiate de ella. Cálmate, cálmate, que no me puedo emborrachar Después digo cosas que no tengo que decir. Vamos a ver qué pasará esta noche. Ay, todo lo dejo en manos de Dios. De Dios. Bueno, primero una presentación. Emiro Navarro, la más grilla y fácil de toda Barranquilla. Ay, amor, ya quisieras tu amor, Matías. Y sus alrededores. No ¿Cómo? Y sus alrededores. No. Tengo mala fama, sí. De muchas cosas se puede decir, pero. Muy poco es lo que se puede saber de mí. Espérate. ¡Ah! Salud. Siempre se ha querido parecer a María José. Siempre, ella siempre en mi sombra. Ay, amor, o la horrible. amor, 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 no te compares que no tengo competencia. Le encantan las polémicas, le fascinan. Esa mujer desayuna polémica con arepa y quesito. ¡Ah! Eso es lo que se dice de mí. Eso es lo que dice Wikipedia. Yo no lo explico. Ahora, Wikipedia que lo voy a editar, mi amor, porque eso verdad no es. Gracias a Dios en polémica no tengo que estar andando. Y tiene amigas que cuando pelea le ponen la que a la mamá. ¿Con quién? Eso sí es verdad. ¿Con quién? ¿Con quién? Confirmo. Pues no sé, tú sabes. Hay varias series de rumores que se escuchan por ahí. Amiga, bueno, empecemos de eso que se llama Preguntas Gonorrea. No me siento preparada. Amiga, ¿cuál fue tu primera impresión cuando nos conocimos? <laughs> Cuéntanos. Bueno, te recuerdo que estabas un poco pasadito de tragos. Ojalá pasadito, no te pases pasadito, hoy tampoco. Estabas un poco pasadito de tragos y pues obviamente al yo llegar al lugar te sentiste opacada por mí. Eso se notó Y todas las fiestas Se dio mucho. cuenta Meditabas Y pues eh, Te vestiste hasta con mis batolas Que me dijiste ¿Quién te hizo las batolas? Tu mamá Me dijiste así todo Obviamente yo entiendo Que la envidia es un mal Sobre la tierra Como dijo Diomedes Díaz Que en paz descanse es Y pues ¿Qué podía hacer yo? Simplemente seguir brillando Es que yo, yo me sentí atacado Se notó Pues pero En sentido es que <coughs> Digamos el problema de nosotros las bonitas la sí. suerte de la fea sí. la bonita la desea amor entonces y soporta. una bien buena bien bonita tetona culona que soy te dicen alias la nadadora nada por <laughs> adelante nada por atrás Antes no puedes hablar de todo por delante todo por detrás bueno si sí tengo que admitir que estoy un poco pasadito de peso pero <laughs> nada que una dieta no pueda solucionar amiga total amiga pregunta entonces, cuando viste que yo era, pues, como tu modelo a seguir, así, impresionante, ¿qué? ¿Desde cuándo? Es que yo siento que te atacaste ese día en Santa Marta porque dices, esa vieja es demasiado top. Demasiado, demasiado top para emborracharse porque lo único que sabes es tomar. Todas las fiestas dura, duraste fue bebiendo. Pero tú sabes que me hiciste el tedio. ¿Qué? Sí. No. Pues yo te disculpé. Yo dije, ¿dónde está Jesús? No hay rencor. Imagínate, te hace, te hace falta mucho para tener a Jesús en tu corazón. <laughs> Busca no de Dios. Bueno, no lo tengo todavía, pero sí, en algún momento lo voy a tener porque me voy a entregar a Él. Se va a entregar, pero es que Él solo recibe viejas vírgenes que no se meten en polémicas cada ocho días, que no buscan manes árabes en TikTok. <laughs> bueno, pero Él también me puede aceptar a mí. <laughs> Amiga. Dice por acá, ¿cuál es tu mayor crush de la farándula? Cruz. Pues como persona que te, te encante, que os digas parte de Justin Bieber. Hmm. Uno solo. Pues el que más, que os digas parte semana, lo que le huela, lo que le sepa. Así tenga requesón en el borde, michelado, un pipi michelado. <laughs> Pero de, de que de Colombia, del mundo, de, de que... Empecemos con Colombia y luego del mundo. Con Colombia, pues, ay, no sé, porque aquí pegan mucho cacho. entonces El crash en no eso. es para que se calle, sino para que se lo bajen. Nada ¿No más para culiaría. Sí. Bueno, entonces son varios, tengo que decir uno solo. El más top. El más top. Ay. Te juro que quiero pensar en un nombre, pero solo me acuerdo de mi ex. ¿Cómo te llama? No, no lo voy a decir. Entonces no el internacional. ni que diga su nombre. Este es el Internacional. Bueno, desde pequeña siempre soñé con estar con James Rodríguez. Desde el Mundial 2014. Ah, weá, de Colombia. Ah. Él es colombiano. Sí. Ah, claro, Boba, colombiano. Rodríguez, no, ser de los de por allá de Ámsterdam. No, sí, sí. Entonces, James Rodríguez, desde pequeña siempre. James Rodríguez. Imagínate que yo colocaba, yo colocaba los pósteres en, en mi cuarto y se le pintaba y todo. Y mi mamá creía que me, que me gustaba el fútbol. Y era se le pintaba para James. los que no son coseños, es que se le marca el penny. Ajá, se le pintaba y yo pegaba los pósteres. Yo tengo una amiga que es de lo de verdad. Mm. Y qué tal lo tiene no te dijo no sé no indagué tanto deberías amiga pero entonces, bueno James Rodriguez y de Colombia ajá de Colombia <laughs> pues, bueno entonces te voy a decir otro pero ah, tú es que yo no sé porque él, él es farándula pero el farándula futbolística no. estamos hablando de pronto de otro tipo de farándula ah, ajá. influencer hay un influencer pues, un mira. influencer sí. la liendra uy <laughs> Ay, no me se tira. va a yo no tengo nada contra él te lo juro no pero pues simplemente no es su tipo de hombre no no es mi tipo y aparte la tiene muy pequeña también pero alguien vas a encontrar que te va a querer así con la picha pequeña no te preocupes que ya está muy amañada ah bueno amiga te apoyo <laughs> este unas farándulas sí, sí ay espérate espérate voy a tomarme esto para ver si esto me hace hablar Influencer, influencer, no ves que no hay nadie, no me acuerdo yo de nadie, se me olvidó todo. Dime nombres, recuerda. Eh, Mateo pues. Carvajal, ay. <laughs> ay, no, pero él tiene novia, niña. Yo creo terminaron, no sé, por acá están haciendo señas, yo no sé. Terminaron, Mateo, confirmarnos en los comentarios. Bueno, Mate, <laughs> si estás pasando una tosa grande, aquí estoy yo, un hombre donde te puedes apoyar. Amiga. No mentira, Ay, no, bueno, si quieres, no es mentira. Pero sí, obviamente me Carvajal tocar bajar desde que estaba en el desafío, mi amor. Yo vi a ese hombre musculoso y quería que me levantara trompa. Yo decía, Está, o sea, o, bueno para es que en vez de la culera te pegar un puño así que te... Depende, novia. pero no me van a dejar privada y tirada. Porque hay hombres que se mal, pasan sí. que lo quieren ahorcar a uno y ya lo quieren matar. Sí, Una hombre. cosa y ya es de pronto el. Ajá. ajá la palmadita. La palmadita, el golpecito, pero cuando chiquita. ya quieren ahorcar a uno que lo quieren en uno eso sí si no me gusta. Bebé, yo no ya brotando se les ven así poderosas. Uy, no, no. Niña. ya más allá que acá, él se vino y yo me fui porque <laughs> pues me mató. <laughs> Amigas, es que hay que ser como puercas, pero nivelada. Exacto. Bueno, Mateo Carvajal sería uno Hugo, sin pensarlo <laughs> dos veces. Él y el hermano. ¿Quién? El hermano. No lo has visto. Ajá. Sí, mi amor. O sea, tengo Ese se ve que lo tiene los más grande que él. ¿Qué qué? Él se ve que lo tiene más grande que Mateo, el hermano. y sí, sí, me da big dick energy. Sí, verdad. Sí. Eso se ve en la cara. Yo o tengo. El, o tenemos labios. de pronto un poder de saber qué tamaño es el pene de los hombres. Pero si es igual esos labios dicen, ¿Ah? ¿Cómo esa cuca? Me moriré pensándolo porque. Amiga, otro influencer, A de Jefferson Codio. Bueno, con él tengo como amor y odio porque se ve chévere a veces, pero a veces no tan chévere, ¿me entiendes? Y aparte de que vio un video en Twitter y se le veía pequeño, entonces ya como que no ve. Me... O sea, ¿tú te fijas mucho en el tamaño? Pues, para que decirte que no, sí, sí. Pero es que amigos ya a la costa. No, en la costa también hay picha corta. Pero ¿sabes? no es tan. Eso no es por costa, eso no es por nada. Me han tocado unos huesos ¿En serio? así, ve, así. Te lo juro que no te estoy mintiendo Pero así. nacidos y criados allá, o sea. Ah, bueno, no sé si se le anda allá, pero me han tocado Pero morenitos. Así. Morenitos y todo. No creas eso de que los negros la tienen grande, mi amor, porque me tocó un negro así, ve, un gusanito. <laughs> You know, que ya, yo no creo yo en eso y que de negro negro no. Pues, digamos, y cuando a... se les para se les agua, yo que voy a hacer como una picha aguada? Que eso intentar meterle Ese... embutiendo una, un chorizo. Uy, no 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 no. Tome Vitafer, tómese algo para y que no eso me se me le pare. como el dedo también parcia. Uy, no niña. Y a mí no me gusta que me metan el dedo. Ay, es horrible, es cierto. si la sí. a no que le metan no a la picha. ¿Verdad? Méteme en la y ya que me vas a meter dedo. Que es voy que a el, dedo, con el dedo. Una es rara porque uno con el dedo, es como incómodo, como que no cabe. Ay, amiga. Pero y yo, Y si cabe. Cierto. Con el dedo siento que me duele más. Es cierto. Ay, encontré algo que no. pasa lo mismo que yo. Es que uno dice con el dedo para que pipí. ¿Verdad? No, hombre. No. A mí méteme el pene. Ah. Ay, Amor, pero Mami, bro. si ves esto, mami. Es que digamos que sería después del minuto 10, ya, dos pene, pene. Amor, pero por ejemplo, uh -huh. si a usted salió un negro así morenado con el pipí suave, chiquito, ¿usted qué hace? ¿igual se lo come? ¿O que le dice? Ay, no, eh, tengo que ir a... No, mi amor, ya me tocó, yo es le dije, servicio? yo le dije, me estoy arrepintiendo ya, esto no está bien. ¿Pero le dices la del pipí de una? O de no, la yo, la le, del... yo le digo, no eres tú, soy yo. No me siento Estén preparado. Sí, estoy mal. No no, no no eres tú, soy yo. Pero yo qué voy a hacer con eso. Uno se esfuerza por meterse su sample. Si me van a meter un dedito, para eso me meto el dedo yo solo. <laughs> <Amiga. Dios mío. risa> Cambiemos de tema, por favor. a ver, dice por acá. Es verdad. Ay, vengan, esperen. Es que tengo un calor. Ay, Dios mío. Wow. Toma, toma, que es que se hace mucho calor. Okay. Es que tem muito colorado, então te calor na verdade que mira boa ah. e que é isso que okay. a camisa essa a camisa que me comprei em Berlim <coughs> Ah, Ese eres tú. ¿Con quién? Con Maluma. Ah, y mira, mira cómo mi tiene el pie marido, encima de mí. Mi mira marido. cómo tiene el pie encima de mí. Se ve forzado. Bebé, él fue el que me abrazó. Envidiosa, soporta. No creo que Maluma te haya abrazado a y ti. Y me dio un pico acá. Y te habías lavado el pelo. No, mi amor. Uy, Dios mío. Pero mejor, para que quede impregnado en sus labios. Niña, Y no se la sentiste. Esa. Ay, no, es <laughs> que estaba la mujer. Porque te la tiene ahí encima montada. Sí, yo decía, sí así como, ay. la ah, verdad. Y tenía la mujer preñada, preñó, niña. Pero ¿sabes que cuando los hombres preñan a la mujer, como que les da más ganas de ponerle los cachos con una mujer como yo? No creo. Él está contento con su madre. Ellos ya se casaron. No sé. Deberían. Aunque pues ya la preñó. Uy, no tengo yo una rabia, nena. ¿Por qué? Hombre, ¿cómo la va a preñar? <laughs> bueno, digamos que... No lo hubieses esperado a mí. Amiga, <laughs> oh, te querían sacar de tu apartamento. ¿Quién? No sé, dime tú. Bueno, ese es un cuento largo. No es que yo sea malapaga porque yo malapaga no soy, lo voy a dejar claro aquí de una vez. El dueño del apartamento donde yo vivo tiene una serie de inconvenientes de deudas y pues quien tiene el apartamento soy yo, por lo tanto, la gente asume que las deudas las tengo yo, pero no las tengo yo. Y pues también a veces me pasa un poco con los ruidos, con las bullas. De en cuando, o sea, pero no es la de sino que de vez en cuando ruido. De vez en cuando, ni siquiera es que yo todo el tiempo estoy con bulla porque yo bulloso yo no soy, gracias a Dios. Yo a veces sí cuando grabo yo mis historias, mis en vivo, alzo de cuando en vez la voz, pero no es que yo pase gritando todo el día. Entonces los vecinos son unos envidiosos que no soportan mi presencia. Y pues les toca soportar porque yo me arriendo lo pago puntual, mi amor. Y después que yo pise mi casa y cierres la puerta, no tengo que ver yo con el que está al lado mío. Total. Eso Aparte también, que también tiene... Mi la, la misma que pone las quejas, tiene un perro que comienza a ladrar toda la noche, que no me deja ni dormir. También me tengo por qué quejar yo. ¿Escuchaste, perra, el vecino de miro? Un saludo para mi vecina. Te quiero. Te quedan muchos años todavía, ya No, muy pronto te vas a librar de mí. No te preocupes. Jare y de rica. por acá. ¿Cuál ha sido tu experiencia sexual más loca? De pronto por allá, en una granja, con un TikToker. Un pues tío con, con Carol y Sebastucho. No. Mm, una experiencia loca. Yo la verdad, gracias a Dios, no culo tanto. Soy poco manoseada. Tengo muy pocas experiencias. ¿Cuántas veces has culado este año? Más de 10. 20. 30. 40. Se le olvidó. Pues la verdad no tengo un número exacto, pero yo creo que fueron un poco más. Más no, de cifras. No mentira. Cifras. Amiga Janor, aquí te vamos a aceptar tal y como eres. No, yo creo que pocos porque yo al principio bueno tenía novio y, y, qué y pasó? yo me pegó cacho, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te diste cuenta, amiga? Yo siempre la sospeché. De ten... yo tengo un séptimo sentido y el séptimo sentido me decía a mí, mi amor, te están pegando cacho. ¿Pero y te ¿vos qué? ¿Pero dónde tenés ese sentido en el ano? Que Te decía, bebé, cuidado, crema. No, algo me decía a mí, Emiro, te están pegando cacho. Y yo lo ignoraba y decía, no, ese hombre a mí me quiere, me ama. ¿Y cómo te dice Me cómo? pegó mi cachera. ¿Cómo me di cuenta? Porque cumplíamos un mes. <risa> <risa> ¡Un mes pena. Y el mismo día terminamos. Amiga, pero como así, un mes? Y ya. No me duran muchos. <laughs> Esa es la no me dura mal, mucho. es la relación más larga que has tenido? Tres meses. ¿Es en serio? De marzo hasta junio. Pero es de la vez que te del el problema, sos vos. No. El del problema son ellos porque yo no los mando a que me peguen cacho a mí. Los tres me han pegado cacho. Él, eh, mira, el primero me pegó cacho el mismo día que nos fuimos novios. <laughs> el mismo día. Dime tú si yo no soy salado. Pero si ¿sí usted sabe que eso empieza a regir a partir del otro día. Imagínate, es como que se apagó, esperanzas. ¿Qué? Amiga, toma pues. Pero entonces ¿cómo te diste cuenta de los cachos del último? Bueno, en realidad yo no sé si me habrá pegado cacho, es una sospecha. O sea, ¿le y como te una... digo, es el séptimo sentido que yo me dijo, Emil, eh, te están pegando cacho. Resulta que yo estoy en Cartagena, voy de Cartagena para Barranquilla, yo le mando la ubicación a él, él creyó que yo se la mandaba para que él me la mandara a mí, porque seguramente creía que yo no confiaba en él. Y yo le hice porque... Me nació, me compartir mi ubicación porque yo iba a desplazarme de una ciudad a otra y quería que él estuviese pendiente de mí. Pero el calemonda es un lerdo, es un sonzo no avispa. Entonces resulta que bueno, yo voy viajando y yo le voy preparando una sorpresa un desayuno porque eso sí cumplíamos un mes al día siguiente y yo ahí estaba armando fiesta desayuno. Estaba yo en Barranquilla y él en Medellín, él acá en Medellín y yo armando desayuno y armando le Dale yo llego a Barranquilla no sé qué este, él tenía una fiesta ese día y yo le digo no amor ves a la fiesta yo confío en ti tranquilo disfruta pásala bien con tus amigos yo confío en ti a ojos cerrado no te preocupes mañana cumplimos un mes pásala rico resulta que él me tenía en sus close friends y cuando yo me doy cuenta me saco de su close friends y cuando tú sacas de tu close friend es porque ahí hay, hay algo que yo no puedo ver mi amor y yo digo ay aquí fue mi amor yo no dije nada yo dije disfruta tu fiesta mi amor baila y disfruta que después que viene lo mío así fue comenzó su fiesta me mandaba fotos videos me mandaba audios mi amor te amo mañana cumplimos un mes y yo sí amor disfruta te amo Ahora que lo mandaba a comer Mondaya. Yo dije, me tengo que calmar, tengo que ser inteligente. Total, pasó el día siguiente, que era que cumplíamos un mes, eso fue un, un domingo. Resulta que yo hablé con la hermana por teléfono y le dije, amiga, le dejas el, el, el detalle ahí en el cuarto para cuando él se levante. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Cuando yo me levanté, porque me estaba llamando el domiciliario para entregar el detalle, yo veo los mensajes y él me dijo... Amor, ya llegué a la casa, ¿qué tal? Ya voy a dormir, que no sé qué. Te amo, hoy cumplimos un mes. El show. Resulta que yo, ay, amor, no sé qué. Le digo, a la hermana, amiga, ya está el domicilio ahí abajo. Recoge el desayuno y méteselo en el cuarto. Tal. Cuando yo le digo, ¿se lo metiste, amiga? Está despierto. No, él no vino a dormir aquí. Amiga. <laughs> Ve, pero... Como dice Dios, parte a pedar de. Gracias a Dios esto me ha hecho más fuerte. Amén. Entonces resulta que yo dije, no durmió en su casa. Entonces, ¿dónde mandaba a dormir? Con el otro. La casa del novio. Con el otro. Y tiene un mejor amigo y me quito el nombre si no gusta del mejor amigo y el mejor amigo no gusta de él. Porque es así. Y a mí nadie me va a sacar eso de la cabeza porque es así. Es que era Dios, mamá. Amor, ese mi borracho me voy para donde mi mejor amigo va a dormir. No, Total. Mamá. Hasta Pero ni de Ya de mentira antes. Entonces, ya porque va a mentir? Entonces resulta que, bueno, yo dije, le voy a creer. Le pregunté, ¿dónde dormiste entonces? No, dormí donde una amiga. Y también durmió el novio de mi amiga. ¿Y tú con quién estás? No con tal. yo. Y tú me vas a decir que dormiste con tal y no te lo vas a comer. Me diste a mí cara de qué, de Maco. Yo Maco no soy mi amor. Yo sé que me estabas pegando cacho. Y frenteado. Y te lo dije. Y te lo dije. Y no. Y yo fui el que no entendí. ¿Y qué dices con el desayuno? Se lo mamó. Me costó 70 mil pesos el desayuno <laughs> Ni yo había desayunado Y el caramondada del el desayuno allá Para que me pegara mi cachera, no es justo O sea, para que se hidratara Después de esa culiada que había metido el día. Niña, y sabes, que le ¿qué le el sabes qué es lo peor Sabes qué es lo peor Que se molestó él conmigo Pare, Son tan es que... descarados Porque no, son no, no, descarados yo, son descarados, le pegan cacho a uno y tienen el descaro de molestarse ustedes. Oye, qué descaro. Vale, pero ahí me pasó mi examen y me puso es que cacho y, y me hizo sentirse culpable a mí. Yo no, es culpa mía. Soy Hasta tóxico. yo después ya, yo, es culpa mía, sí. Soy <laughs> tóxico, no confío en ti. Perdóname. <laughs> Pobre es uno. Qué no payasada. Ajá, qué payasada. Ya, los cachos y ya. Se coloca uno es a la burla. Dice, pero ni fuera, más, mi amor. Dice, como te fue en Europa. Oh? Ay, bueno, bien, gracias a Dios. Sí, sí, en Europa, con Tachi Canien. Ay, no, niño, es espectacular, me encantó todo. Pasé bastante necesidad, pero fui a Europa, mi amor. Pues Todos los días no se iban va a Europa. Tienes que comer, pero con un. Con un, un euro, euro. imagínate. ¿Eso que es verdad o, o comíamos no, si a te... de cámaras. No, que ojalá bajé de peso y todo, mi amor. Llega acá y me engordé otra vez, no me ves. Otro viajecito a Europa y chao. Imagínate. No, no hay plata, mi amor, no creas que eso no es fácil. Dormí en la calle. No comía, pasaba hambre. Y te cuál fue Niña la peor y experiencia frío. Este viaje, Ay, la no peor. te voy a decir, la peor experiencia que yo viví fue en Bruselas. O sea, literalmente dormimos como los de la calle, así, o sea, tirados sí, ahí en, en un andén así. Y hacía demasiado frío. Te lo juro que yo nunca había sentido tanto frío en mi Pero vida. Fue, aquí, fue horrible, horrible, horrible. Yo estaba, yo, yo mandé a comer mondas a Sebastián Yo le dije, ve a ir comer mondá. ¿Y por qué? Porque él fue el que inventó esa verga. ¿Pero y por qué no fingieron que no ya? No, porque Sebastucho es muy, muy estricto, muy ordenado con sus cosas. Quiere que todo salga perfecto y todo en realidad como se muestra así se hace. O sea, no fingimos nada. De hecho, cuando yo él... Si yo confieso que hiciera eso, yo, si me hubiera dormido en otro día, me levantaría en el puente. Mi amor, yo también lo hubiese hecho, pero no. No, no se pudo. Eh, nos quedamos en, en, en donde duermen varias personas. O sea, como varios viajeros en hostales creo Ajá, que se sí, llama sí, sí. así, en cosas así. Y eso en muy pocas ciudades, porque normalmente nosotros tratábamos de comprar los trenes en horas de la madrugada para quedarnos en, en las estaciones y no pagar hotel. Entonces, más bien así era lo que pasábamos. O sea, dormían en las estaciones. En las estaciones Ay. de tren. Amiga. Pero estuve en Europa, mi mm. amorito, los días no estoy a Europa. En Europa. Y tengo que decir que los europeos son muy... Qué... Okay. ¿Cómo europeo? Claro que sí, como se oh. te ocurre que iba a ir y no lo iba a probar? Pero es que yo digo, listo, o sea, de por sí coquetear es difícil, pero imagínate uno un y uno durmiendo en la calle. <laughs> no, mi amor, porque yo también Hola, no me vos, producía. vos coqueteabas con otros gamines. No, <laughs> mi amor, tú eras los partidazos que no, levantaba, oye. mi amor. Me daban hasta plata llegaba, y todo. Te un puente y es ay, te estás durmiendo acá. <laughs> Pero no, pero no. Niña, por ejemplo, hubo un francés que me enamoró completamente. Ajá. Ay, no, mi francés, mi francés, mi esposo. <laughs> Niña, te lo juro que yo lo vi, yo dije, es el padre de mis hijos. Es el hombre con el que yo me quiero casar. Yo lo vi automáticamente, era así pero grande. ¿y en ¿Qué está haciendo con Músculo. ¿En qué qué? ¿En qué estación? No, que en qué estación haciendo conocí. En París, en, en una vaina donde donde está el arco ese no sé cómo se llamara eso por ahí lo vi y, y yo como soy muy sociable el ah tuvieron relaciones sexuales no no así que te de... ajá Solo de... Que ah. de pronto unas cantaditas cogí el micrófono canté unas cuantas de rocío durcal <laughs> la gata bajo la lluvia y qué tal era tu primera experiencia con alguien extranjero no el primero de extranjero o sea de otra nacionalidad o sea, ya Ah, no el primero alguien. fue con un venezolano Ajá. Después pasé a argentino Después pasé a mexicano Después pasé a holandés Después pasé a ¿Dónde fue que masculía yo? <laughs> Ay, yo no voy a seguir tomando eso, <laughs> niña Dame agua Amiga, pero usted del francés, ¿cómo fue? Dame agua, niña Estoy como mareado Toma, toma No, mi amor, ya yo no voy a tomar más eso tienen miedo? <laughs> ¿Por dónde iba? Que lo conociste... Estaban pidiendo los dos dinero para comer. Ajá. Estábamos pidiendo... ¿Qué? ¿Qué no es lo que estaba diciendo yo? ¿Qué estaba diciendo yo? ni se me olvidó. Cambiemos de tema mejor. Estoy pasando un no, poco No, no, por la línea. Me, me gusta la experiencia. A ver. cortan ese. Porfa. Ay, qué buena parte chévere. ¿Ah? ¿Qué pasó con... Poli, hidrátate. ¿Qué pasó con Poli? Pasó lo que tenía que pasar. Así tal cual, como lo dije, en mis redes, en los en vivos, en lo que vieron, como lo conté, así tal cual pasó. O ¿Vos parece que hay gente que pronto no vio. Yo sabe? todavía, es la hora y todavía estoy en shot porque yo todavía no puedo creer lo que sucedió. Pero a ver, contexto, contexto. Bueno, le voy a colocar el un principio. poco de contexto. Has, ella has y yo. estas mujeres demasiado internacional en TikTok. O sea, a todos lados, ya da hasta pereza, pues. TikTok ya aparece la reality de esta mujer. Bueno. Yo que la palabra. <laughs> el caso es que esta mujer hace en vivos y últimamente la estamos viendo mucho con Polly. Dando el bololo. Bueno, resulta que así como tú dijiste, nosotros hacemos en vivos y un día, pues yo la conocí y, o sea, siento aún que tuvimos una química. Linda de amistad Cuando tú conectas Con esa persona Y tú sientes Que compaginan tanto Que tienen como Hasta su Su mismo Estilo de humor no, O sea no sé Todo lo que ella decía Me daba risa Y todo lo que yo decía Ella se reía de mí Entonces compaginábamos Súper chévere Un día ella me propuso Hacer una batalla oficial eh, En TikTok Que eso es como avisar Que van a hacer Para decirle a los donadores Yo realmente No tengo muchos donadores Yo más bien hago eso Como por Diversión, porque uh -huh. me gusta, porque me hace feliz Transmitir, no sé y, y de hecho yo empecé así, haciendo en vivos en, en Instagram Empecé yo haciendo en vivos en Instagram Porque me habían eliminado mi cuenta de TikTok Y yo me hice un en vivo llorando Y así <laughs> fue como me volví más o menos viral Y fue empezando haciendo en vivos Vuelvo al tema Hicimos la batalla oficial Y este lo, lo del reto era que La persona que ganara Tenía que ir al país del otro Ganará obviamente porque el que gane va a tener más dinero, ¿me entiendes? Uh -huh. va, va a tener con qué gastar. Y obviamente un viaje internacional es de uh -huh. dinero. Ella ganó la batalla y pues le, tuvo que venir, veni le tocó venir a Colombia. Y eh, ella nunca me dijo cuándo iba a venir, eso sí. Siempre me decía como en enero, eh, puede ser en diciembre, pero nunca me dio fecha exacta. Ella me dijo que venía. De un día para otro, me dijo: Ya compré el tiquete, mañana llego a Colombia. Entonces, yo como que yo no estaba preparado para recibirla porque tenía otros compromisos, tenía trabajo, muchas cosas pendientes. Aún así, yo le dije: Dale, amiga, ven, mándame el tiquete cuando llegas, cuando aterrizas para yo recogerte en, en el aeropuerto. Y pues, obviamente, cualquier cosa que necesites aquí, cuentas conmigo. Eh, yo así fue. Eh, ella llegó el 6 de diciembre, al día siguiente tocaba las velitas. Llega el, 7, el 6 de diciembre y la noche que ella llega yo me entero de que me robaron. En mi casa, en mi propia casa. Me entero que me robaron. Entonces yo estaba súper estresado porque estaba más o menos ideando quién había sido, quién había entrado, todo el boludo. ¿Un amigo tuyo? Posiblemente. No se sabe, estoy investigándolo, pero hasta que dé con la persona, mi amor, no voy a estar tranquilo porque gente, una fiscalía sí tengo. Y te voy a denunciar por ratero. ¿Y por te ratero. Robaron, amiga? Dos millones de pesos. Todos mis ahorros se los llevaron. <laughs> Pero yo sé que Dios me va a decir: no te preocupes, que tú lo necesitabas más que yo. Sigo. Yo estaba estresado con el, con el tema de, del, del robo, de todo el bololo y ella llegó, y yo ni siquiera había salido, salido de mi casa, o sea, yo posiblemente le pude haber quedado mal, porque yo le dije, estoy muy estresado, no te voy recoger, pero te juro que yo estaba hasta hablando con mi mamá por teléfono del robo, y yo le dije, mami, me tengo que ir porque llegó mi amiga, voy a buscarla, y está de testigo, eh, fuimos eh, a buscarla, la recogimos en el aeropuerto, y la llevamos hasta el hotel, porque ella ya tenía tres días pago de hotel, entonces eh, resulta que eh, la llevamos al hotel, el hotel era horrible, o sea, era como un matadero, eso era feo, yo le dije, amiga, yo te puedo abrir las puertas de mi casa, pero mejor ve mañana, porque la, la casa no está eh, organizada, la señora de la CEO no fue, entonces quédate por esta noche aquí, yo llegué, le compramos comida, comimos, compartimos, enseguida sentimos como la misma conexión que teníamos como en los en vivos, en los en vivos en persona, o sea, era algo súper lindo, súper chévere, de verdad yo me sentía súper bien y feliz, y eh, así fue, yo le dije, te mando a buscar temprano, con conductor de confianza para que te lleve a mi casa y te quedes allá, y lleva todas tus cosas. Así fue, al día siguiente yo me levanté, amiga, ven, ya va el conductor por ti, recoge todo, vente para acá. Ella llegó a mi casa y pues obviamente yo le acondicioné el segundo cuarto que hay en mi apartamento y le dije aquí te puedes quedar, cuenta conmigo, no me tienes que pagar absolutamente nada. Y de hecho todo lo que se había pagado el día de ayer lo había pagado yo porque ella tenía la dólares, entonces aquí... Bueno, por lo menos en Barranquilla no se paga con dólares y si vas a pagar, obviamente te van a quitar mucho. Entonces yo le dije, yo pago todo, no hay ningún tipo de inconveniente. Ni tenías que devolvérmelo ni tampoco pagármelo. Así fue. Resulta que este, al día siguiente ya era velitas, eh, nos levantamos temprano, y, y, sabe, hicimos TikTok, grabamos. O sea, yo sentí la energía súper super linda, te lo juro. Se me olvidó decirte una parte y es que el que ganara también tenía que donar cinco mercados a cinco madres cabezas de hogar en el país en el que fuera y como ella ganó, ella tenía que hacer eso. Y yo organicé todo, fuimos a la miscelánea, compramos el mercado, yo le presté mi tarjeta, porque ella hasta incluso creo que, creo que dijo que yo nunca le presté plata. Yo le presté mi tarjeta para que pagara los mercados y que luego cuando pudiera cambiar los dólares me los devolviera. Yo le presté mi tarjeta, compramos, lo, compramos los mercados, los llevamos a donde los iban a envolver, yo cuadré todo eso, yo estaba pendiente por WhatsApp, o sea, ella literalmente... No hizo nada, yo solamente quise organizar todo para que ella se sintiera cómoda aquí, ¿me entiendes? Simplemente me acompañó y yo le decía, amiga, es esto, haz lo otro y listo. Incluso yo fui el que puse a la disposición de grabar todo porque había que hacer un video para mostrar eh, la, la experiencia, repartiendo lo, los detalles y todo eso. Ese, ese mismo día fuimos eh, a almorzar, la pasamos súper bien, todo, eh, al día siguiente. Ya teníamos que repartir los, los detalles, los regalos. Salimos full temprano. Yo le comenté a un amigo, porque yo no tengo carro y tampoco tengo a alguien así conocido, cercano que tenga, sino muy pocos amigos. Y un amigo de eso le dije: Ven, recógeme. Tengo que repartir estos detalles con ella. Y yo no la quiero llevar en un in-driver para que de pronto no sé qué vaya a pasar. Y era 8 de diciembre, la gente estaba loca por todos lados. Y pues yo le dije a mi amigo que nos fuera a recoger, nos fue a recoger y empezamos a repartir los detalles. <coughs> Todo súper bien. Ella se encontró con un amigo que llegó de Cartagena para verla a ella porque también hace live. Y resulta que este, todos estábamos los cuatro junto con mi amigo repartiendo los detalles. Eh, después de repartirlos, dijimos que íbamos a ir a almorzar todos juntos y así fue. Fuimos a almorzar. Y cuando llegamos al restaurante, todos estábamos juntos hablando, parchando en un grupo normal como, como todos. Resulta que eh, pedimos la comida y yo la vi a ella como en el celular, no la quise interrumpir porque tú sabes que nosotros pasamos con el celular uh -huh. 24 horas respondiendo, haciendo lo que sea, yo dije tendrá trabajo, pues no la voy a molestar, no le voy a decir nada. Yo estaba hablando con JD, el amigo de ella, estábamos hablando normal, eh, yo la había yo la que así en el celular y antes habíamos tocado un tema de conversación de quién hablaba más inglés, porque JD, mi amigo, habla inglés. Y el amigo de ella que, que la fue a ver, Papi José, también hablaba inglés. Entonces yo los comencé a comparar como que quién habla mejor. Yo le dije, JD sabe más porque él estudia en Australia, entonces él sabe más que tú. Entonces comenzaron como que, ay, hello, how are you? No sé qué, o sea, a entablar como una conversación. Yo le dije, sigan la conversación que tenemos ahora en inglés para ver si ustedes saben. Entonces este, ellos empezaron a hacer eso. Y yo nada más decía, yes. Understand, yes, 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 understand, what you, brother? O sea, como si entendiera y como si yo estuviese hablando con ellos también en inglés, pero yo no entendía absolutamente nada de lo que ellos estaban hablando. De pronto, una que otra palabra, pero no es que yo voy a comunicarme contigo y tiene una conversación. No. Resulta que yo la vi ya molesta, pero yo dije, estará estresada con su celular. O sea, yo estaba como metida en lo suyo y dije, a mí también me puede pasar, yo también puedo coger el celular y resolver cualquier inconveniente que me pase. Yo no la voy a molestar. Ya se me hizo raro porque llegó la comida y ya todavía molesta. Tenía un, tenía un celular porque tenía dos ella y con uno escuchaba música de alto volumen en el restaurante cuando estábamos en un restaurante en el que todo el mundo nos estaba viendo y más porque nos conocían. Yo decía como que mierda, ¿qué le pasa? O sea, ya ahí empecé a decir como que está molesta por algo, ¿qué le pasará? Yo me quedé callado, llegó la comida, empecé a comer, yo tenía hambre y yo termino de comer y ya le pregunta, amiga se te va a enfriar la comida come no contestaba ni con la boca ni con el culo nada no contestaba yo no le decía qué te pasa qué te pasa yo le dije amiga qué te pasa amiga qué te pasa no contesta ni siquiera me miraba la, la, a la cara uh -huh. y yo le decía me parece una falta de respeto que yo te estoy hablando o sea así como te estoy diciendo la tía así se lo decía a ella y más porque estábamos en un restaurante entonces yo no podía obviamente. obviamente yo me estaba controlando porque alguien nos podía grabar y podía para interpretar lo que estaba sucediendo. Yo le dije amiga, qué te pasa, cuéntame. Le dije incluso me levanté de la mesa y la fui a buscar a ella y le dije, "Amiga, vamos al baño, hablemos los dos", porque yo dije, será que habrá pensado que Papi José y Jady estaban coqueteando en inglés y de pronto ella se habrá molestado. O sea, ya yo comencé a, qué, pues, a buscar le como al otro muchacho. Ajá, yo comencé a a a buscar como por qué tuvo que tener esa actitud. Eh, nada, no me contestaba, no me contestaba, yo, mierda. Cuando de repente yo veo una historia en Instagram, ahí mismo en, en la mesa que estamos todos, y puso, la gente es más mierda, busco hotel en en Barranquilla urgente. Yo digo, ¿cómo así? Yo le dije, ¿qué te pasa? Porque qué pu publicaste esto? ¿Qué te hice? Yo ni siquiera. O sea, yo te lo juro que estaba confundido. Yo decía, ¿qué? ¿Por qué haces esto? O sea, te lo juro que yo decía, ¿por qué? Yo trataba de buscar como, yo dije, hice algo qué fue lo que pasó, no hemos hablado nada, no, no ha pasado nada para que ella haga eso. Y no me contestaba. Así escuchando música. Alto volumen en el restaurante. Yo decía, Dios mío, yo no sabía qué hacer, te lo juro. O sea, ya yo estaba entrando como en estado de, de, de shock porque yo decía, ¿qué es esto? O sea, no. Llama a Carola. Le dije, amiga, pasó esto, esto y esto y esto. Le dije, bueno, si se quiere ir, que se vaya. Que vaya y coja las maletas. Y si se va a ir, tú no has hecho nada. Estás loca. Yo, listo. Yo le dije, vamos. Si vas a recoger tus cosas, hazlo. Yo tenía que hacer un compromiso. Y estaba resolviéndolo si me iba a, a, a resolverlo. O si de pronto mandaba a J.D. con ella para que la abriera y sacara sus cosas. Ajá. Cuando de repente salimos de, de un centro comercial en el que estábamos... Y afuera yo me senté y yo le dije a ella, amiga, necesito que me digas qué está pasando porque no entiendo nada. No dañes esto tan bonito que hemos construido, que los dos hemos esforzado. Yo traía las puertas de mi casa y de verdad que no entiendo por qué publicaste ese tipo de cosas, porque es lo que a mí me molesta, me tiene ofendido porque ni siquiera has dicho qué es lo que te pasa. Si tú me dices qué es lo que te pasa y después de eso te quieres ir yo no te voy a detener y a mí se me ocurrió la idea todo lo que tú hagas ahora eso puede ser acusado en tu contra uh -huh. yo voy a grabar entonces yo dije voy a grabar entonces obviamente sin que ella se diera cuenta toda la conversación que estábamos teniendo yo la grabé porque yo dije si yo la mando a comer monda ahora ella va a decir: Es que él me mandó a comer mondá. Entonces yo tenía que tener pruebas de que yo no había hecho nada para que ella se comportara así conmigo, ¿me entiendes? Porque mejor no me pude comportar desde el día uno de que llegó, desde que la fue a recoger en el aeropuerto y que dejé todos mis compromisos tirados por ir a recogerla. Entonces yo de verdad estaba muy ofendido porque, aparte de eso, yo la dejé meter en mi casa. O sea, si yo me quedé en tu casa y tú estás haciendo un esfuerzo que para mí la casa es sagrada, es un templo, es porque tú de verdad me aprecias mucho, ¿me entiendes? Entonces yo, ¿cómo voy a hacer? Independientemente de lo que haya pasado, aplicar una historia en Instagram, la gente es muy mierda, buscó un hotel en Medellín. ¿Tú qué puedes pensar de eso? O más bien, ¿qué puede pensar la gente de eso? Que me echaste, que me trataste mal, que fuiste un mal parido, y más porque ella estaba en un lugar en, en el que no, no, conoce. no conoce, ¿me entiendes? Y aparte de que ya habíamos hecho público de que estábamos bien, que estábamos compartiendo, que ella estaba en mi casa, que iba a dormir ahí. O sea, yo me coloco en el lado de seguidor de fan y yo digo miro le echó y eso fue lo que pensó la gente me entiende la trató mal la echó qué la habrá hecho la dejó tirada la, la no sé entonces eso es lo que me tenía ofendido porque yo dije marica mejor comportarme con ella no he podido porque hace este, ese tipo de cosas yo empiezo a grabar y yo digo por última vez yo le voy a rogar y yo le dije amiga cuéntame que es lo que te está pasando, si después de que tú me cuentes, hablamos, tú te quieres ir, yo te dejo ir porque no te voy a obligar. Comenzó a llamar como amigos también que tenían barranquilla, que la fueran a recoger, que iba a buscar su maleta, con una actitud así súper grosera. Y hay testigos porque eh, las personas nos veían. Había mucha gente alrededor, era un centro comercial, o sea, era un, era un lugar público donde todo el mundo nos estaba viendo. Y más porque obviamente nosotros éramos conocidos. Entonces, eh, yo le dije, amiga, cuéntame qué es lo que te pasa. Y me dijo: Si tú estás en un lugar y estás con todos tus amigos y ellos están hablando inglés y tú no sabes inglés, ¿crees que no te vas a quillar? O sea, como así con. O sea, que él. le dio re que le hablando inglés. Exacto, pero yo le dije: ¿En serio estás molesta yo, yo esperé cualquier cosa, te lo juro que yo dije: Va a pensar que le, está, que le quería quitar el novio. Me vio cara de cajonera. Dije, yo, 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 yo pensé cualquier otra cosa, o sea, yo me imaginaba ideas locas. Yo dije, pensará que J.D. le va a quitar el marido, ¿Qué, qué problema ahora, Dios mío. Yo me imaginaba un montón de cosas, pero nunca me imaginé que estaba molesta porque ellos estaban hablando inglés y más porque ella era consciente en el contexto en el que estábamos hablando, que era comparando quién lo hacía mejor, ¿me entiendes? Entonces, este, comenzó a decir que eso para ella era una mala educación y. Comenzó como con la grosería, los manoteos, entonces comenzó ya a tirar en cara de que el Team Poli, porque tú sabes que los en vivos apoyan gente, donadores, y sus donadores y que me habían apoyado a mí, entonces que no sé qué. Yo le dije, yo de verdad no entiendo por qué estás así, porque primero, aunque ellos hayan hablado mal de ti en inglés, yo no fui el que lo hice, o sea, yo estaba presente igual que tú y no entiendo el inglés igual que tú, ¿me entiendes? Que yo haya dicho yes, understand, yo creo que. Los que me siguen saben que yo nada de inglés sé. Yo lo único que sé es Hello, how are you? Hasta ahí, ¿me entiende Pero de que yo en tal una, una conversación contigo fluida, que no vamos a parar de hablar, no, ni tampoco la entiendo. Entonces, yo sí estaba ofendido porque yo dije: Si eso fue lo que te pudo haber molestado a ti, yo creo que somos personas maduras para decir: Mira, me parece una falta de respeto que estemos nosotros aquí y que ustedes estén hablando en inglés cuando yo no entiendo lo que están hablando. O los lo derechos de bebés, que pereza, hablemos de nosotros. Y te juro que la conversación de ellos no duró ni dos minutos, o sea, fue algo, cha, 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 ya. Yo siento que puede ser que, bueno, se molestó, la verdad, pues sí, es una bobada, pero digamos, en mi opinión, puede ser como Escúchame. que ya no espero que se escalara tanto y ya pues uno ya qué más va a hacer. Escúchame, que es que yo hasta puedo entenderla a ella y darle la razón, porque a mí me pasó algo similar con... El que me mencionaste ahorita, tras bambalinas Cuéntanos Santiago cuando, Aunque terminemos, te, terminemos de ter o, o, a, o lo A mí me pasó Algo este. similar Pero no lo veo tan similar porque es que Tú sabes cuando una persona Está hablando mal de, ti. Hablando mal de ti, ¿me entiendes? Tú lo sabes cuando Hay esa rasquiñita, cuando hay como mal nombre no. Por ahí Yo con ella no sentía eso, al contrario Y yo vi un comentario en TikTok que de verdad Sentí que me llegó al corazón y decía, nunca había visto a Miro tan feliz con un amigo. Porque ella me hacía, o sea, ella me hacía reír demasiado. O sea, yo te lo juro que, que yo decía como que, Juan, ¿por qué no la conocí antes? Como esas esa amistades que tú dices así. Con ella yo decía eso. Y de verdad nunca sentí ni competencia, ni que ella es mejor que yo, ni que yo soy mejor que ella. O sea, siempre me sentí como en full confianza, como con una linda... Compaginación, y pues nunca esperé eso. Y como yo lo dije en algún momento, en realidad lo que a mí me molestó es que ella haya publicado ese tipo de historias, ¿me entiendes? Haya hecho eso público porque. Para que tú quedaras mal. Exacto. Y pasó lo que pasó, llegó hasta este punto porque ella misma lo quiso así. Una persona madura habla. Oye, no me parece lo que estás haciendo. Hablemos español, o qué estás queriendo decir. Estás Aparte... hablando de mí. O sea. Te juro que yo quiero ponerme en el lugar de ella y entenderla, pero no creo que haya sido lo suficiente como para publicar las historias y dejarme mal ante la gente a mí cuando yo no me pude comportar mejor con ella. Es eso, quería llegar, o sea, como que, o por lo menos yo lo veo así, desde el lado pues de una figura pública, que uno, la verdad siempre de tratar de solucionar todo internamente. Yo siento después. que cuando uno hace ese tipo de cosas públicas es porque quiere llamar la atención. Por ejemplo, por dentro, sino nuestro problema. Nadie piensa la otra Es como, ay, me agarro con esta perra. Exacto. Uno primero habla, tal. Exacto. O sea, no me parece que haya sido el punto. Y eso pasó ahí mismo en la mesa. O sea, ¿me entiende O sea, ella ni siquiera creo que llegó a pensar lo que estaba haciendo. Porque eso fue así. O sea, hablar en inglés, cuando me di cuenta de que había subido la historia, habían pasado 17 minutos. ¿Me entiendes? O sea, ya había pasado un tiempo largo que yo decía. Tan rápido hizo eso, me entiendo. Yo, yo dije, como que, ¿qué, qué pasó aquí? No, no sé qué pasa. Entonces, eh, yo quise aclararle a la gente lo que había pasado porque, obviamente, yo no, yo no, yo no había actuado mal como para que la gente pensara de que yo la había votado. Eh, luego de eso, que estamos fuera del, 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 del centro comercial, nosotros teníamos el, el tiquete para venir acá a Medellín porque el, el plan era venir los tres. Y como perdimos mucho tiempo rogándole, tratando de convencerla, de que se calmara, de que no malpensara las cosas, porque eh, de pronto ella tenía algo en su mente de, de que posiblemente había sido algo para tratar de ofenderla a ella o no integrarla en la conversación, pero de verdad que no fue así, ¿me entiendes? Y eh, yo, el último cartucho que maté fue con Jady. Yo le dije, Jady, vaya y discúlpese. Si tiene que rogarle, ruégele, porque no nos vamos a dañar el viaje que tenemos ahora para Medellín. Y Jaydi es de pronto mucho más explosivo que yo, ¿me entiendes? Yo le dije, te tragas todo. Y le vas y le pides disculpas. Y como nunca, porque Jaydi es orgulloso, fue a rogarle. A rogarle porque yo tengo hasta los videos y todo. O sea, yo tengo prueba de todo. Porque yo dije, si en algún momento ya dice, Emilio dijo eso o hizo esto, mira, aquí tengo la prueba, no fue así. ¿me entiendes? Y eh, JD fue a decirle a la amiga: discúlpame de verdad que si yo eh, crees que te falté el respeto por haber hablado en inglés, que no fue de ti, aclarando eso. Porque aparte de, que de la conexión que también sentía conmigo, también era con JD. O sea, los tres compaginábamos bien, nos, nos estábamos parchando. Y de verdad que la química en el grupo se sentía chévere. Tú sabes que cuando hay alguien que de pronto no tiene la vibra chévere, eso se siente sí. como que no no fluye, y las cosas fluían, y creo que la gente también lo notó. Eh, resulta que J.D. fue, le rogó, amiga, disculpa esto, lo otro, eh, vámonos para Medellín, o sea, tratando de convencerla de que, y no, o sea, su actitud era, hasta te ha visto yo tengo los videos, manoteaba, no, o sea, así como, como con un, un temperamento muy fuerte, no sé si ella sea así, pero la verdad, yo sentí que, era otra persona a la que yo había conocido, ¿me entiendes? Y aún así yo dije, o sea, yo tenía como decepción, yo estaba como decepcionado. Y yo incluso yo respondí a las historias que ella había puesto, pero yo puse, de verdad, ni siquiera sé qué es lo que está pasando. Cuando yo sepa, yo se lo voy a aclarar porque no sé, estoy igual que ustedes. Y así estaba, porque ella vino a contar el problema de lo que, porque estaba molesta a lo último. O sea, después de nosotros haberles rogado y derrogado y rogado, que era por la abogada, que a mí me parece una abogada, de lo de hablar en inglés. Eh, ella me estaba pidiendo la dirección, yo se la di al muchacho con el que ella estaba, yo le dije, esta es la dirección para que pases por su maleta porque no se quería ir con nosotros. Y al final se terminó yendo con, con nosotros, o yo no tenía problema porque aún así... Yo estaba dispuesto a seguir ayudándola. Yo sabía que ella estaba aquí sola en, en Barranquilla, en Colombia, y pues obviamente no la iba a dejar tirada. Y ella se fue en el taxi con nosotros hasta mi casa y llegó a mi casa y entró a mi casa. Yo en ningún momento la saqué, como ella dijo, que la dejé tirada y que duré en un bordillo sola tirada, y como le contó la mamá. Eso no fue así. Ella llegó a mi casa y entró y todo, y, y sacó sus cosas, las recogió. Eh, me debía eh, un dinero de el Airbnb que pagamos aquí porque eh, los tres habíamos hecho un acuerdo los tres venimos para Medellín entre los tres pagamos el hotel pues si tú no quieres ir o no quieres ir con nosotros pues ese era el acuerdo que teníamos me entiendes o sea no me estás regalando nada tú todavía tienes el chance de poder ir tus actitudes y tu mala cabeza por no saber reaccionar ante las situaciones son las que nos llevaron hasta este punto. Pero si fuera por mí, ella estuviese aquí conmigo ahora. ¿Me entiendes? No, Las cosas no pasaron porque yo las haya querido que pasaran así, porque sentí que perdí una muy linda amistad. Y eh, yo esperé mucho tiempo, o sea, no mucho tiempo, esperé un día para ver si ella por lo menos se calmaba y me llamaba o me mandaba un mensaje. Hasta cuando nos fuimos para el aeropuerto, yo dije, va a llegar al aeropuerto, va a llegar al avión. Y hasta el último segundo esperé que cerraran la puerta para ver si ella por lo menos iba a venir. Porque ella se fue primero que nosotros. Con más razón están las pruebas de que yo no la, eché, no la pude echar de mi casa porque ella se fue de mi casa y yo me quedé en el apartamento. Y después fue que me, me fui para, para, para el aeropuerto. Y yo dije, me lo voy a encontrar en el aeropuerto. Cuando llegué a la sala de espera, yo lo estaba buscando. Y yo dije, de pronto se va a calmar y me va a buscar o me va a llamar o... Me va a mandar algún mensaje porque yo trataba en todo momento de entenderle y decir: a veces uno actúa con rabia, pero uno tiene que saber. Así que, como actuaste, también tienes que saber aceptar tus errores y disculparte, creo yo, y mucho menos más porque yo con ella no me comporté mal. ¿Me entiendes? Entonces, eh, yo dije: voy a esperar que, que las cosas pasen. A ver si me llama, si me escribe. Yo llegué a Medellín y yo hice unas historias incluso y dije, amiga, no te voy a contar nada todavía porque yo quiero que pase un ratico, voy a esperar el día de mañana. A veces a las personas hay que darles chance de que piensen, o sea, tratando de que por lo menos ella sí. entendiera, razonara y me llamara o me escribiera para de pronto no tener que... Yo, yo dije, alguna cosa, yo le digo que digamos que eso fue una broma, ¿me entiendes? Decimos que fue una broma o inventamos algún tipo de show para que la gente crea que fue marketing. ¿Me entiendes? Yo hasta incluso, yo, yo pensé en hacer eso, pero ella nunca se acercó a mí, no me pidió disculpas, ni siquiera me agradeció por, por todo lo que yo hice. Y tampoco yo lo hice por agradecimiento, sino que creo que era lo más justo, ¿me entiendes? Como que, no sé. Y así fue, yo llegué acá a Medellín, no me llamó, no me escribió, la gente estaba especulando, incluso estaban diciendo que yo la había echado de de mi casa, de que la había dejado tirada y más porque ella se montó, montó que se quedó en Barranquilla y yo me vine para Medellín. Entonces eh, yo dije, tengo que aclarar esto y pues eh, lo hice y todo lo que dije, así tal cual como te lo dije ahora, fue lo que pasó. No tengo que ocultar nada, ni tengo que estar armando show, ni polémica para generar vistas, ni, ni interacciones, ni hablar de X o Y persona para tener el público que tengo porque... De algo, si sí estoy seguro, es que hasta donde yo estoy ahora no ha sido fácil, ¿me entiendes? No, no ha sido fácil el camino que me ha tocado eh, caminar y solamente yo sé todo lo que ha pasado para llegar aquí. Entonces no cualquiera puede venir a decirme, eh, tienes que usar mi nombre para generar, ¿por qué no? No lo necesito, gracias a Dios. Y pues me tocó aclarar las cosas y contar las cosas que no era lo que yo quería, te lo juro que no era lo que yo quería. Y ahí está el testigo, cuántas veces yo dije, no, no, estoy, no estoy preparado para decirlo porque yo sabía que ella era la que estaba mal, ¿me entiendes? O sea, yo sabía que si yo hablaba, sabía que le iba a dejar mal a ella porque ella era la que estaba mal. Y yo lo que quería era que ella razonara, me buscara, hablara conmigo, se disculpara y podíamos inventar cualquier Oye. cosa. Una broma, show, lo que sea, porque la gente, mucha gente pensó que eso era marketing. Me entiendes? Entonces yo dije, sigamos, que fue marketing. Yo lo tenía en mi mente. Ella me busca o se le ve por lo menos el interés de querer arreglar las cosas conmigo y yo lo puedo arreglar también. Porque te lo juro que una muy, muy linda amistad teníamos. O por lo menos de mi parte, eso era lo que yo sentía. Pero no. Su actitud fue horrible. A lo último, cuando se fue de mi casa, lo, lo que me debía, me lo tiró así en la mano. Se fue. Ni siquiera se despidió. O sea, yo me hubiese conformado con un come mondá. Si ella me dice, come mondá, yo. Me la como gracias. Pero ni siquiera eso me dijo. Entonces, eso me ofendió full. Porque yo en ningún momento actué mal con ella. O sea, te lo juro por mi abuela, que es lo que yo más amo en el mundo, que en ningún momento yo actué mal con ella. Ni con malicia. Y hasta sus propios amigos se lo dijeron. Yo me di cuenta, Alito, dijo, yo me di cuenta cómo te comportabas con ella y lo buen amigo que eras con ella. No le entiendo tampoco. Nadie, nadie de los que conocen el tema a profundidad, entienden qué fue lo que pasó con ella. No se sabe, te lo juro. Porque eso fue así de un momento a otro. Y te digo que pasó tan rápido que estábamos en el restaurante y ahí mismo ya subió la historia. O sea, para mí aún no tiene ni siquiera lógica. ¿Me entiendes? Pero bueno, eh, yo siento que cuando las cosas pasan es porque tienen que pasar y así te debía pasar. Igual el que nada de mí, nada te me gordo. Total. O sea. Y bueno, gracias a Dios, yo fui inteligente porque yo dije, tengo que grabar esto porque, o sea, yo no lo, no, no lo grabé porque, ay, voy a dejar la mala a ella. Yo lo quise grabar porque yo tenía que tener pruebas de lo que yo iba a decir, ¿me entiendes? Porque tú puedes decir misa, y pero si redes, tú lo no puedes mostrar... Y la gente en las redes. Exacto, entonces yo dije, tengo que, tengo que grabar. Y así, ella, ella dije que una cosa fue... Como me lo decía cuando estaba grabando, y otra cosa fue cuando no grababa. Y yo todo lo grabé. O sea, yo en todo momento estaba grabando. Todo lo que mostré fue todo lo que pasó. Yo en ningún momento me, me sulfuré porque yo dije: la gente me está viendo. Y como yo te dije, todo lo que yo diga puede ser acusado en mi con. Porque si fuera por mí, yo le hubiese mandado a comer mondades de que me estaba ignorando en el restaurante, ¿me entiendes? Porque si yo te estoy hablando a ti, María José. María José, María José, vaya y coma Monda. Hey, che. Es verdad, es verdad. Ni que me diera verga, yo le dije, yo dije, ni que me diera Monda, para, yo estar rogándole. No, o sea, y aún así yo lo hice, te lo juro que yo lo hice. Y en mi mente, ya, yo la quería mandar a comer Monda, pero yo dije, no puedo, tengo que saber actuar. Y nunca le falté el respeto, te lo juro de ninguna forma le falté el respeto ni hablándole ni, ni con una palabra nada al día siguiente o el mismo día que yo aclaro las cosas eh, ella son en vivo porque obviamente ya yo había dado mi versión ella tenía que dar supuestamente la de ella que nunca vi cuál fue la versión porque lo que se puso fue hablar mal de mí con la mamá o sea, la mamá, la mamá me había escrito y todo, la mamá, ay, mi niño, cuídala. Y yo le había, había mandado videos y todo. Yo le digo, aquí estoy con ella, no se preocupe que aquí en Barranquilla cuando esté conmigo no le va a faltar nada. Y después me trató. O sea, hizo hasta comentarios homofóbicos acerca de mí, de Jady. De verdad, fue horrible. O sea, te lo juro que después de eso, yo veía a otra persona, no veía a la poli que yo abracé en el aeropuerto cuando la, cuando la vi. Te lo juro que era otra persona y yo todavía no lo podía creer, o sea, yo te lo juro que yo decía, no sé en qué momento pasó esto, porque lo que había vivido y lo que habíamos compartido en el poco tiempo, te lo juro que había sido muy lindo como para que las cosas cambiaran de un momento a otro, porque fue de un día para otro, o sea, hoy nos queríamos y el día siguiente ya. Yo solo tengo una cosa que decir de eso, eh. Polín, qué putas, ¿qué te pasó? De los comentarios. Bebé, no, que rojo. Sí. La verdad. Vamos a, a temas más felices. Sí. Ante antes no. Dile por acá. Si le tuvieras que cerrar las cuentas a alguien ya mismo, a quién seré? Porque a Map. <laughs> a quién, a quién? ¿A quién le cerraría la cuenta? Ay, no. Es que la verdad no tengo a nadie que me caiga mal. Ay. Te lo juro. Babosa. Te lo juro que no hay nadie que me caiga mal. Una marica fastidiosa. Ay, alguien fastidioso. Que os diga, no los aparta. Yo se la cerraría por. Antes el de venir Gómez. aquí, a ti. Pues me creo otra hija puta. Yo se la cerraría al Gómez, la verdad. Pues es que no me gustan las historias porque él tiene algo en la mano. No has pillado. Parce, yo no sé qué. Yo bebé que te amarrate en la mano. Yo, par será que si le mochamos una mano a algo me se queda sin personalidad. Ay, no, niña. Total. Es que vino. Vengan, saluden. saludos Vengan, vengan. Yo necesito apoyo moral. ¡Ey, qué va! ¿Vieron o no, ¿Cómo están? Ayer, moto, mi amor. Montemoto pues es que Juan sabe manejar más o menos. En el podcast. Ya se pueden ir. A ver, digamos. A ver, bueno, yo sé a quién se la cerraría. A mí, antes de venir acá. Sí, a ti. Todavía no te entraba desde, desde ese día. Desde ese día, si <laughs> no lo soporto más. Es una marica fastidiosa. Uy. Ay, amiga, pues yo te pedí disculpas. Sí. Solo que tú no las aceptaste. No, yo, yo no se, las yo acepté se, porque. Decí que la aceptaba. Te sentí hipócrita. hipócrita. No, yo sentí. No, de tu parte, yo sentí tus disculpas muy hipócritas, mi amor. ¿Cómo te dije yo? Ay, bebé, <laughs> Disculpame. Estaba ay, bebé. tomado. Pues es que querías que te dijera. Con razón, Poli no le pide disculpas tampoco. <laughs> usted no cree ni mierda. No, yo, yo esperé que. O sea. Que pasaran unos meses. Unos meses total. <laughs> Tenía que estar aquí. Amiga, entonces me lo hubiera cerrado a mí. Sí, a Listo. ti. Listo, pero perra, yo también se lo hubiera cerrado a usted. Sí, porque yo no me acuerdo a quién se la cerraría. ¿Quién es para ti la persona más hipócrita en las redes? ¿Qué? a quien quede con su cuenta, ustedes verán qué hace con su vida yo no le voy a cerrar la cuenta a ninguno. Ay, pero... ¿qué, qué? No, esa es otra boba. Ajá, cuál, eh, es la ¿cuál era? Otra? ¿Quién es para ti la persona más hipócrita en redes? Para mí, ¿quién es la persona más hipócrita en redes? Bueno, tengo que decirte que yo no sigo a muchas personas. O sea, yo siento que hay muchos influencers, muchos creadores de contenido que de pronto la gente conocerá toma mal pario que se te pero yo no de yo no los conozco cosa de, no 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 pero tengo como relación así quién creo que es hipócrita a mi pamplona me parece medio hipócrita yo creo que tú oh, pero porque me estás tirando tanto en él es porque tú me das como vibras de hipócrita de falsa sí de Bebé falsa soy. yo siento que después de aquí vas a hablar monda de mí ya, estoy hablando aquí en un grupo de chat con unos amigos. Yo paro de esa vieja que. Malparis. <laughs> Ve, no, pero en serio, Ay, no. Ay, no, ¿quién es hipócrita? ¿Quién me da? Pamplona. Es que se me vienen varios nombres, pero es que si yo los digo, les destruyo. Di uno. <laughs> no, a ver, lo de Pamplona es mentira, ella está acá detrás. Es de unas colos. <laughs> ¿Qué? <laughs> y <laughs> Jay, nos sé. <laughs> reviden el chat a ver de quién han hablado no quién no, no, no. no mi amor tampoco te da miedo máquina de la no merece ni que lo mencione quién de sí ay, no, no, ay usted como por dentro más raro no salió va a morir Amor, ¿cuánto es lo máximo que te han dado en un live? En un live, en, en lo de la batalla oficial, en ¿Cuánto? la que hice con, con la poli, ¿Cuánto? como 8, 9 millones. A mí, que hagamos una batalla oficial. dice <laughs> <laughs> este miércoles 6 pm, Emiro versus Marejosa. Pero sí la podemos hacer. Yo no sé mucho del tema, pero sí la podemos hacer. Yo solamente sé que hay como que avisar a la gente, tengo una batalla oficial, apóyame y ya. Le dice la va a contar, o sea, yo la verdad soy re mala para los likes. Yo hubo como una semana que di likes así seguidos en uh -huh. TikTok. Menos es que un león. Arajo, y a che, mí me han mandado muy pocos leones. A mí solo uno. Uno y voy a volver a retomar al parecer porque ya que me está yendo tan mal. <laughs> ¿Ves? no, pues súper top. Cualquier leoncito. Ay, ay sí, por favor. Pero una se siente poderosa. Yo también recargué hace poquito y Yo mando Rose. Ay, gracias es por Yo medito como, je, hey, hey, como. Pero mando como día 5. Y me desconecto. Y me desconecto porque, pues, tampoco. Y, y mira, a mí me pasa algo. Y es que yo transmito, pero yo no sé cómo se maneja la aplicación. O sea, te lo juro que no sé, o sea, yo acepto así que me mandan como que, no sé qué, yo acepto así a lo loco porque yo, yo y que invita a tal, al esto, a mí me salen como unas cuantas personas y ya no sé cómo buscar las que quiero invitar, o sea, es algo loco y que eh, el festival que tienes que transmitir sí. tantas horas, o sea, yo transmito un enredo. un enredo y yo, yo no me sí. estoy... Yo pongo esa canalla grabado y hablo y ya. A mí me dicen es que, pues, cuando me conectaba como a la gente, es que, ay, Camilo, mándeme rosas, que seas millonario y yo primero, ojalá. <laughs> Segundo, no sabía cómo se le las rosas. Y yo me puse, o sea, yo había escuchado que no podía canjear como lo que le donan a uno por rosas Tú ni siquiera sabes hacer eso. Espere pues, y yo es que, ah, sí, es súper fácil, debe ser. Parce, cuando yo supuestamente lo había canjeado por lo que me había mandado, cuando me salió un mensaje, es que exitoso pago de Colombia de... Te lo quito de la tarjeta. Bebé, yo juraba que había canjeado mis regalos. Por regalos Y eso me lo sacó la tarjeta Y yo dije ¿En qué momento metí la tarjeta en TikTok? TikTok, por favor ¿Me solucionas la evolución? Pues ya no se podía Antes que me tocó Imagínate Pero bueno Ese día fue divertido porque, divertido porque me metía como En lives de gente X Y yo como <laughs> Me quiero hacer notar Una rosa Ah, este man está lindo Bebe que un sombrero Me arrepiento Porque yo esperaba Que el man me hiciera una fiesta Me mandara una dick pic O algo así Es que ah, gracias por el sombrero Ya Y, y ahí se fueron 100 mil pesos y adivina que TikTok se queda como con el 60%. de TikTok ambicioso. Bebé, eres demasiado ambicioso. Demasiado. En Estados Unidos, TikTok. Ah, claro, TikTok. En Estados Unidos, visualizaciones te pagan a nosotros. ¿Qué? ¿Notros... ¿Para qué le das plata no a un man de Estados ejerzo, Unidos? Ellos ya tienen plata. No me ¿no? parece. Mundos, ay, 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 ¿sabes? dólares, mi amor, acá. estamos Hace falta bastante. Amiga, bueno, ahora acá. Tú cojame el traguito que viene la parte final, pero chévere. No. Coja el traguito. Bienvenidos al consultorio de Emiro y María José. Te aconsejan. Vamos a dar malos consejos. ¿Listo? Ve, <laughs> me encanta tu actuación. Ella no es así en la vida real. Cuéntame. En la vida real es odiosa. Usa batas. En la vida real, ella es más mala de lo que muestra aquí. <laughs> sí. ¿Y qué? Dóname rosas. No, rosas no le <laughs> Dice por acá. ¿Qué hago si, mi, si me gusta a mi ex y al mismo tiempo quiero a mi novio? Como a mí. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezas tú. Yo digo que se meta con los dos. Eh, digo que haga un trío. Total. Que se meta los dos. Y el que le duele más, se gana. Total. El que lo tenga más grande o el que tenga más plata. Tú decides. ¿Tú qué escogerías? ¿El que tenga más plata o el que tenga.? <laughs> Eso sí, me da rabia porque yo quiero los dos Amiga, o pero me ganar mucho dinero Yo quiero un like. hombre que tenga las dos cosas Que sea pichón y que tenga plata pues que me no, la de la plata. no hay uno que tenga así, o tiene plata o es pichón El millonario tiene la picha corta Y el pobre tiene la picha grande Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Quedarse con el de plata Aguantarse el gusanito Y después disfrutar la plata Con el que no tiene Sirve sí, para más consejos Bebé, ya tiene la respuesta. Pare, tengo tanta eruptadera que no me sí. deja ni hablar. Yo sí si es que. No sé ni qué es que. ¿Qué no debo hacer bien. si me busca alguien con quien solo culié, pero. ¿Qué? ¿Qué debo hacer si me busca alguien con quien solo culié, pero quedó enculado? ¿Bloquéalo? No entendí. O que se lo culé así, que lo cague en plena culiada y ya, ¿quién lo va a volver a buscar? Nadie. ¿Qué, qué hago? O sea, ella culió con alguien. Uh -huh. Y el man se enculó, pero ella solo se lo quería culiar. Ah. Y el man está ahí de Yo quería lo meo en plena culiada. O sea, como que lo aburro. Ah, Me le algo para que Dios, no. Dios, Uy. O yo le diría a un fetiche sin rollo, bebé, bueno. Eh... No, mi amor, yo sí le digo, mi amor, deja de ilusionarte. Conmigo no vas a tener nada. Lo único que quiero de ti es la picha. Si usted <laughs> le sirve bien y si no, por aquí que es más derecho. Sea sincera. También estas opciones: o ser sincero o cagarlo. Sé sincera, mejor niña ya, dile que. A tanto. mí la mía me parece. Así más como los caras de monda también lo cogen uno para culiar, cójalo usted también para culiar. Te toca a ti ahora, amiga. Disfruta. Parce, pero yo sí digo una cosa a la gente que tiene fetiches de cagar o mear pues respetarle que no. Total. Pero parce, es no muy entiendo. importante. Lo hacen en la cama. Pues les toca botar la cama, no. Bueno, ¿Usted bueno, qué y... hace si llega a la casa de un man a culiar y la pieza vuela mierda? Llega este man es de los que cagan a la gente. Uy, no, mi amor. Usted se deja, si está no. enamorada. Y se hermana un jeque árabe y se ve un bollito. Uy. Así uno. Los árabe, A los árabes les huele la mierda más a feo porque comen mucho condimento. Sí, pero entonces si llega una o sea, pero asquerosamente me llena, O sea, aquí se dice, si me lo ese mando un apartamento y un carro. Pero dice, lo ha cagado, impresionante. <risa> <risa> en la vida A veces hay que hacer sacrificio. Ay, es que eso sería muy horrible. Y cuando toca, toca, mi amor, es un carro y un apartamento que todavía no tengo. Ay amiga. La mierda se limpia. <laughs> pero es que ese trayecto de uno del baño. Oh bueno eh. y le digo si quieres me puedes mear porque eso sí te gusta. Fácilmente es un novio mío, pero yo dije como what the fuck. Ay a ti también meado? Pues no en la cama lo mato. Ah no en la cama. No, no, en el salgo bañando Sentí un chorro como muy raro de por abajo. Y ah dije, pero en de las cal... piernas. Ay obvio sí es que donde mira amigo, en la cara lo mato. Y mi skincare. Y es que ese miado viene marca ordinary No, okay. no, porque queso limpia, dicen que limpia el meado. No, mi amor. Se no. lleva las toxinas y todo. Y yo lo hice, fue por eso. Por amor. Skincare. Entonces, si skin tú care? serías un beauty guru, guru tú serías como, hola oh, chicas, mi rutina de make-up, de, de cuidar la piel es primero miados en la mañana, <laughs> Bebé, pero respetable. <laughs> Cada quien tiene sus fetiches, respeten el de la gente. Otro consejo. Hace días estaba en mi casa con mi novio, en un descuido, vi su teléfono y tenía una notificación de Grinder. ¡Ay! ¡Amiga! <laughs> Mínimo está hablando con Emiro. miro. No, mi amor. ¿Qué? ¿Ah? Bueno. ¿Sí, ¿Cómo se llama? <laughs> Bebé. No, pues si tu novio tiene grinder, eh, No tiene Vayan dinero. a hacer arepa, ponte a hacer arepa con él. Ponte a hacer arepa, mi amor. Una mujer más que tú. O, o es vi? O será B. No sé, se sabe. Pero tú qué harías, digamos. Tú eres Pero mujer. ¿Cuál es el papel de mujer? Eres mujer, tienes tu vaginita, tus tetas, da, da, da. Todo? Da, da. Y yo le veo. Grinder. O sea, le gusta el otro sexo. ¿Esto qué es? Me haces el favor y me dice, ¿esto qué es? Me estás engañando. No, 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 no. a no, amor, no sé qué. Amor, ningún monta. Que amor, el... ni que verga, me dices que es esta verga. Mondala que está buscando. Mondala que está buscando, mi amor. ¿Qué? Entonces yo, lo, yo, yo le reviso el celular. El y denle, grinder. En grinder para ver. ¿Qué pide? ¿Qué está haciendo? Pues, ¿Qué es lo que está pidiendo? Porque, porque, yo porque yo sé que hay gente que compra marihuana que por ahí. Pidiendo yo miraría el perfil, yo ni que miraría los chats porque me haría rayo. Yo miraría si se pone activo, pasivo, eh, dragón. ¿Y qué? Sí. ¿Y qué pasivo? 34 te imaginas y yo baboso le mide dos no. yo se la corto yo siento que si yo fuera mujer yo en algún momento si me hacen ese tipo de cosas yo cortaría picha te metería en presa pero con la picha tú serías de esas, como de cómo se llama el programa de mujeres asesinas cómo era lo que callan la mujer, yo no sé que yo vi una vieja sí, que al yo marido sí. lo mató y se empanadas yo, yo sí mi amor me pegas cacho y te corto la picha Así me no metan dije. presa. Así me metan presa, pero te corté la picha, de verga, cachón. Te vas a hacer la corta picha en así la, en, la, en la cárcel. Ay sí dice? la corta, alias la corta picha. Y salgo yo. Se la corté porque me pegó cacho, se lo digo al juez. Y lo vuelvo a hacer, me faltaron las chácaras. Y la jueza ya 20 años. Ay, amiga, yo no yo le, le corté. Es que ¿qué? da rabia. Da rabia. Da yo le daría un remedio o algo que es que dirían y dio una pasilla como para que el mano se les va a parar y ya Cierto. con eso quedó tranquila y también una para que se les pare porque hay unos que van a culiar con uno y tienen la picha muerta sí uno parece pues cogiendo un zapo así como ay no recortan eso porfa <laughs> estoy enamorada de alguien y no sé qué hacer para que él lo sepa ¿Qué me aconsejan de decirle yo le voy si tiene pipí. Yo le voy si tiene pipí. Métamelo en la boca. Tienes que decirle. Tienes que decirle que vas a hacer uh, Mangola. O sea, pues me, digo, ya una mira, a esa, amor, no puedes perder tiempo. Tienes que decir algo. ¿Gusta de mí? ¿Yo gusto de ti? Dime si quieres hacer algo conmigo. Si me quieres culiar. O quieres una relación conmigo. O qué es lo que quieres. Que yo estoy dispuesta a estar contigo como tú quieras. Yo siento que es lo que haría. Decirle. Es que no es el directo de para no perder tiempo ah que no me gustas suerte buena suerte uno llora unos viditas. no llore por picha que si le dice que no hay otra que se va a querer como usted dice qué hago cuando mi ex me escribe qué hago ¿por porque escriben tan mal qué hago cuando mi ex me escribió ah qué okay. qué hago cuando mi ex me escribió diciéndome que solo me veía como un banco para él qué mal parido qué. pero chimba lo que estamos diciendo, chimba, que sea sincero el mal parido. Pero que fue puta rabia. Lo trató de banco. Lo mato. Bueno, por lo menos tenía plata. Porque si lo trata de banco es porque tiene plata. Ay, es que me da una rabia para los hombres. No son gente. Vaya, quiero que no les diga, ay, mi celular está malo. No dicen nada. Bueno, un consejo para blanquear el culo. Ay, sí. Te echas ¿Vos limón. Vos lo tenés, tenés negro o blanco. Limón. No, gracias a Dios lo tengo blanco y lampiño. No, porque... si tiene cara que match. No, mi amor. Ay, amor, amor, amor. Gracias a Dios, lampiño y limpiecito sí lo tengo. Pero blanco no, porque ya, ya eh, vitílico. <laughs> o sea, blanco de mi color. no O sea, claro. Que... Como el de Matt. O sea, no es más oscuro que tu piel. No es más oscuro que mi piel, gracias a Dios. Y si usted lo tiene más oscuro que su piel, va a coger el limón con bicarbonato y se lo va a restregar entre todas las cosas. pero eso pela el culo. No mi amor pero que se lo, lo prefieres tener pelado o negro. Pelado. Ah entonces. <laughs> pero y cuántos dura, días dura la pelación. Le va a dar un poquito pero ya después tú vas a ver los resultados. Pero ¿uno sí se puede echar eso en la costa? Porque cuando la costa se cosas de claramente son como no te expongas al sol yo siento que uno va a la costa uno automáticamente se quema. Es lo de la gente de las costas, ¿cómo se puede blanquear el ano? Le toca ir a Medellín una semana, qué. ¿okay? Yo, gracias a Dios, no tenía tenido necesidad de hacerlo Amiga, usted tiene que tener el ano negro ¿Usted <laughs> por qué sabe se me enjurge. Porque me lo han dicho <laughs> Me lo han dicho Yo lo he visto también bastante por ahí El Google recetas. de Miro ¿Cómo blanquear mi ano negro? O sea, yo sé varias recetas de cosas que te pueden servir Y no necesariamente tengo que hacerlas yo Yo tengo el ano rosadito Dios te bendiga. Ahí <laughs> ven por acá. Hay un man que me ofrece 500 solo por los besitos. ¿500 qué? Específico, Hay un man que me ofrece 500 solo por los besitos, pero el man no me gusta. ¿Qué hago? Dele besitos? 500 mil pesos oh. por unos besitos. Los doy hasta gratis, mi amor. Amor con ahora lengua. Que no como qué, ¿Qué estilo quiere? Francés, esquineado. Hasta bebé. eso, mi amor. Lo he bebé. hecho gratis, ahora que no lo haga por 500 que me hacen falta. Total. De los, amigas, recíbanos. Dice, ¿qué hago si mi crush es hetero? O sea, que es un guy. Y me besado, pero me gostea. Y hace como si no existiera. Eso nos pasa todos los días cuando nos metemos con hetero. No se metan con hetero, no se den dolores de cabeza. Hay personas que de pronto parecen heteros pero saben y están seguras de lo que quieren, de lo que son hace con uno de esos, mejor. A mí me gustan los héteros, que igual son héteros, pero se lo parchen y son relajados porque les va vale a la verga, porque es lo que no. Pero uno que vez se pone estresado, ¿no? Son chéveres, pero difíciles de manejar. María José. Es que viendo que los heteros son más chéveres. En el sentido. Como quien hace siente la niña, ¿ya ¿no? me entendés? Sí. Como. Sí, ¿verdad? Una muñequita que tiene chocho, ¿verdad? Ay, mío, sí, amigo, no una mujer. Sí, y es apareció lleno. como esa mano toda brusca. Ay, sí, ¿verdad? Ay, como tan mala clase. Sí, pero esos perros son malos, niña. Ay, pero no te encantan. Esos malos. te mandan para el psicólogo no. y toda monda. Ay, amiga, pero es que qué rico. Ay, no, qué rico. Es que esos perfumes... Que amamos de los héteros. A mí lo mala clase. Exacto. Me gusta, Pero tampoco me, gusta. me gusta que sea en secreto. Me gusta que sea en secreto. Que sea secreto, Las cierto. miraditas. Ay, sí, sí. Por ejemplo, con un vecino, algo así, ¡Ah! que tiene su mujer y todo. Yo siento que eso lo dijiste porque lo hiciste. Lo hiciste. No, mi amor. Eso fue un cuento que yo vi por ahí. Yo no he hecho eso. Como le la claramente anal con mi de limón. <laughs> <laughs> Dicen. <laughs> Un tip para quitarle el sugar a mi bestia Porque me enteré que es más falsa que el culo de Nikki Nikimina Niki, Niki Un tip para quitarle el sugar a mi bestia es feo No estoy de acuerdo con quitarle el sugar a tu bestia No se lo quieres ni Pero que fue falsa la perra Tú le quitarías el sugar a JD Si ¿Sí fue falsa conmigo sí, sí mi amor Me la desquito con eso Porque yo sé que le dolería La JD tiene la la sugar de de Ojalá. La sugar sos vos. Estamos buscando, estamos en el proceso de, de buscar. Así se a ocurre. la orden, a la orden, a la orden. Se busca sugar a la orden. Les tengo esta manguita, vea. La deje pelo de manga. color blanco de bicarbonato. Carillas, para chupar del diodo. <laughs> <laughs> Streamer de Vigo, menos 20%, claro está. ¿Qué hago para conquistar un hétero? Uy, imagínate. <laughs> difícil, difícil. Siento que eso se da. O sea, no todos los héteros tienen química con todo el mundo. Eso, eso depende de la persona. Les tienes que usar morbo para poder que ellos se metan contigo Ser una mujer, ¿eh? y eso no creas que ahora vas a imaginarte una vida con él porque esa es otra no creas mi amor Amigas, te están utilizando ¿Y después? pero tú dejas de utilizar es chévere y después te dejan mi amor te dejan entonces evítate este que voy a una sensación psicológica me gusta mucho mi novio pero hay un feo con plata que me llama la atención con cuál me quedo quién te llama la atención es mejor ir en un ¿Y el Mercedes? Novio que no tiene plata. No, pues según esto, no. Parece, imagínate, ¿qué vas a hacer tú con un mondao, te pregunto. Es que el amor es chévere, pero es que imagínate, no, si uno, mi amor, uno yo no tri... me di cuenta que el amor no es chévere. Amor una aburrida en un Mercedes. No, me encantaría estar aburrida en este momento. Un, en un aburrido Mercedes. y sea comprando ropa, a comprar ropa en el tesoro. Imagínate, estoy llorando yo por allá en París de una Ajá. depresión que tengo. Con el novio no le mismo, toca el viaje en Europa como me miro en el puente. Con el otro, en el hotel. Amiga, aprende. Con el, siéntate, con el, con el, el novio... Uno no puede colocar bonito. No. Sí, mi amor. Es que el rico... Hay feos que tú colocas bonitos que de pronto le haces tus retoquito. Pero es que si, si el novio es feo pero no tiene plata, no hace nada. Ah, estamos hablando del millonario. Claro, del millonario feo se pone bonito el feo se, hasta hasta, no te hasta un hombre bien vestido llama la atención mi amor un hombre bien vestido llama la atención hay hombres feos pero que son bien vestidos y llaman la atención uno no es la verga no es la plata bebé es que hay que hablar del corazón es el carro es el automóvil bebé tú a crees ver. que yo me como con que me gache Ese limón y el carbonato no a <laughs> mí que me compre la cremita especializada yo estoy para que me la compren a mí, no para yo comprarla, mi amor. Amiga, pero usted ya fue y se me jurgen. No. Si ahorita es mantenimiento. <laughs> mantenimiento sí necesito. Bueno. Se le rompió. Amiga, ¿cómo te sentiste? Bueno. Me sentí bien. Siente que abriste la boca más de la cuenta. Ya estoy arrepentido de muchas cosas que dije. No lo puedes recortar. No, esto es en vivo. Un saludo para la gente de Twitch que están comentando ahí. <laughs> yo quiero que sepan que las personas que yo menciono aquí no tengo nada en contra de ellas. Dios me las bendiga y les deseo lo mejor. ¿Volverías a ser amigo de Poli? Siento que... Tendría que pensarlo, porque depende también eh, con la actitud y la disposición que ella vendría hacia mí, ¿me entiendes? Porque las cosas que hizo ya como que... Uh -huh. Te rayaron. Me rayaron. No. Yo creo que sí, o sea, yo, yo no soy rencoroso, ¿no? Y como te digo, no siento que haya pasado. Es que la gente como que es exagerada, ¿verdad? Van dejando de seguir a uno enseguida un show. Yo sigo todavía a mi ex y me puso los callos Total. O sea, así yo por mí yo me hablo con todo el mundo. Si me saludan, yo saludo. Si no me saludan, pues yo no saludo. Y si me mandaba a comer monda, vaya como monda usted también y ya. ¿Y qué pasó con Carola y Sebastián? ¿Qué hiciste ahí? Eso no estaba en las preguntas, María sí, José. Te lo juro, me acabo de llegar. Hola, oh, urgente pregunta. ¿Qué putas pasó, Carole y Sebastián? Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Solo respóndame si no. ¿Hubo cachos? Producción, <coughs> te van a tirar al baño. Bebés, <laughs> un no. aplauso para Emiro. ¿Ves cómo son tus redes sociales? Cuéntanos todo. Bueno, mi nombre es Emiro. Eh, aparezco en Instagram como Emiro-Navarro. En TikTok como Hi, soy Emiro. Y en o sea, Grinder. No. <risa> <Y> <risa> pues ya conseguí tener bien, bien Medellín. <laughs> Gracias por invitarme, de verdad. que Gracias por aceptarme. Estoy bro. muy agradecido de haber estado aquí. Y nada espero que la hayamos pasado súper bien que les guste el video que lo compartan mucho y que pues no se tomen nada personal de lo que decimos aquí porque acá estamos haciendo risa de nuestras penas todo recuerden donarle a la pelada para que le pague a Poli. <laughs> ella le gusta mucho transmitir ella hace muchos envíos batallas eh, trae amigos de TikTok luego se agarra con ellas y... puedo tener mala fama pero mal amigo no soy total me bebé, qué que puta. Producción, más respeto, porfa. Que Con la invitación. El que vuelva a hacer de ruido a se la chupa, miro. No, yo la quiero chupar. Por eso. Se la chupo yo. Ajá. Nadie quiere. <risa> <risa> Bebés, recuerden seguirme en las redes sociales como jkmelo.pulgarin. Ahí va a estar todos los avances. Saben que el presupuesto ha bajado, por eso nos sacó. Poli no se puede... Polino quiso venir. <laughs> No estamos molestando, ustedes saben que es tirando caja. Ella no odia a nadie, ella me odiaba a mí. Pero voy a irse al conmigo porque sabe sí. que, que ella quiere ser como yo. Y recuerden siempre eh, blanquearse el ano. Estoy borracho, creo. Ven, no tomaste ni mierda. Estoy mal, tengo como mareo. Despídete. Te quiero, amiga. I love you. Así, así. Chao. Chao. Sí. Yo soy toda una diosa, una diva empoderada y costosa. A muchos les caigo mal. me ven y no me soportan. Porque soy una chimba, ya lo di. Se pierde en una historia de mi Instagram. Cuando hago un like, siempre ahí están. Critican y critican, critica, pero no dan like. ¿Sabes que lo peor conoce? Que la envidia la hacen corta. a mi en la boca, juego.